buenos días, bienvenidos, ya lo saben, al pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Bienvenidos al Campeonato del Mundo Universitario que se está disputando aquí en la ciudad de Los Dólmenes, en Málaga, en Andalucía. Y que gracias a la Universidad Camilo José Cela, a la Diputación de Málaga, a la Junta de Andalucía, a la Real Federación Española de Balonmano y al Consejo Superior de Deportes, se está disputando desde este domingo hasta el domingo que viene, desde el 23 al 30 de junio, esta ciudad que está disfrutando del mejor balonmano universitario. Una ocasión muy importante para defender a su país, respectivamente, cada uno. Y en este caso, el primer encuentro de hoy, correspondiente al Grupo B, donde saben que solo hay tres equipos, donde está Francia y Chile, que son los que se van a ver las caras, y donde también está, en este caso, la República Checa, Chequia, desde 2016, como ustedes ya saben. Ahí tenemos a los colegiados del encuentro, que van a ser los polacos, los señores Tomás, Lakhny y Okos, respectivamente, y que en este caso van a debutar, al igual que lo va a hacer Francia. Chile ya conoce lo que es pisar este parque, por desgracia, con derrota. Vamos con Francia, la convocatoria de Florian Courlaguen, que la conforman con el 1, Alessandre Orte, con el 2, Matisse Jaffry, con el 3, Tom Frétigné, con el 4, Mateo Cahill, con el 5, Ronan Asle, con el 6, Hugo Eru, con el 7, Tim Cremé, con el 9, Noah Espósito, con el 11, Dylan Regulú, con el 14, Enzo Piñón, con el 15, Tim Dambreville, con el 16, Tom Dufault, con el 17, Nathan Bronze, y con el 21, el capitán Yanis Turi, por parte de Chile, con el 1, Luis Vázquez, portero, con el 4, Carlos Mora, con el 7, Matías Gatica, con el 8, David Ponce, con el 9, Jorge Urrutia, con el 10, el capitán José Cayul, con el 11, Ignacio Ñañez, que junto a su hermano mellizo 14, Sebastián Ñañez, intentarán llevar hoy a la victoria a Chile en un partido complicado, donde la convocatoria la cerrarían con el 12, Daniel Valdebenito, con el 16, Mauricio Reyes, también portero, con el 17, Sebastián Flandes, con el 23, Damián González, 44 para Matías Flores, y 77 para Maximiliano Mendoza, entrenador Alessie Asloiza Matus. Arranca el partido, primera posesión para la escuadra polaca, en este caso, no, para la francesa, que va a vestir de blanco. La polaca directamente no juega, son los colegiados, y de azul lo va a hacer Chile, al igual que jugó ayer su escuadra femenina, la cual terminó cayendo, por desgracia, en ese grupo P de la categoría femenina, y lo hizo frente a Chequia, si no recuerdo mal. Ahora confirmaremos, después de hacer un gran partido. Momento Francia, que se adelanta, lanzamiento duro desde la segunda línea, en este caso, para empezar bien el partido. Junto a mí, no podía ser menos, hoy nos acompaña, en este caso, Chema Ruiz, portero ya juvenil del Balonmano Dólmenes Antequera, ya saben, el equipo de aquí, de la ciudad, el referente de esta ciudad de los Dólmenes de momento. Chema, buen lanzamiento de Yanis Turi desde atrás, ¿no? La verdad que sí, un lanzamiento duro. Si no salen a chapar... Cuidado, perdona, porque va el contraataque Francia. ¡No perdona a ti! ¡Créeme! 2-0 para Francia, ha salido muy enchufada la selección gala. Cuéntame. Como ya iba diciendo, si no salen los defensores de Chile a chapar lanzamiento, es muy complicado para el portero ver el lanzamiento, porque los franceses son tíos grandes y van a lanzar con mucha calidad y fuerte, y va a ser muy complicado para sin ayuda de bueno, intentaba Chile por mediación de Gatica, no fue posible. ¡Corre Francia, corre! Dambreville, que la dejaba para su compañero. No va a valer finalmente el tanto de Tim Cremé, que buscaba el segundo en su cuenta particular. Mueve ahora Chile, mueve la escuadra de Alessie. Vamos a ver lo que meta. De momento contra el mundo, Cayul, el capitán.
Pero finalmente hubo infracción, hay golpe. Vuelve a mover ya Chile, la escuadra que viste de azul. Vamos a ver lo que inventa. De momento se asocia con Sebastián Yáñez, que busca a su compañero Agatica. Y habrá golpe. Le hicieron ahí un sándwich mixto, dos contra uno. Tocará volver a empezar por parte de los chilenos el ataque. Moviendo de momento Gatica. Sí, muy agresiva sobre todo, intentando robar, ¿no? Da la sensación, Chema. Sí, sí. Quieren ganar el partido del primer momento. Y Cayul que anota. José Cayul, capitán de Chile, dirigiendo a su selección. Y va con toda la respondiendo Yannis Duri de capitán a capitán. Y tiro porque me toca. De momento ha salido, da la sensación muy enchufada Francia, ¿no? Querían hacer las cosas bien rápido. Quieren ganar el partido y lo tienen claro. A ver cómo se presenta. Queremos un partido igualado, pero no sabemos cómo se presentará al final. De momento no hemos visto a Francia Team. Ahora que casi le da allí a la policía local que estaba abandonando el pabellón. Eso lleva multa, ¿eh? Cuidadito. A ver si te va a salir de Antequera con un regalito. Moviendo de momento la posesión Chile. Vamos a ver lo que inventa. Va Sebastián Yáñez. Arriba. Dudó de primera Chema. Y yo creo que eso hizo que al final el lanzamiento no fuese del todo correcto, ¿no? Sí, ya tenía el portero esperándolo en el palo corto. Tenía la mano para lanzar al corto. Y se la fue. ¡Qué golazo ahora! ¡Yannis Duri! ¡Que siga lo suyo el capitán! Marcarnos quién manda en esta selección, ¿no? Sí, sí. Muy activo de momento el 21, el capitán de la selección de la Marsellesa. La selección gala que quiere llevarse la primera victoria, que sabe que de momento el hueso duro podría ser Chequia. Y la final anticipada, ya la sabe, España-Francia. Esos partidos tan bonitos y con tanta rivalidad. Sigue Francia lo suyo. Ahora por mediación de Tom Fretiñez, que consigue el tanto para poner el 4-1. Empieza a coger aire Francia. Ese mini colchón de tres goles. Bueno, vamos a llegar a los primeros 5 minutos de esta primera mitad. Todavía no ha calentado Chile, parece que va poquito a poco. Quiere meterse el partido, no quiere irse muy pronto. Moviendo zona central, Yáñez, que la deja para su compañero en el extremo. Otra vez zona central, Yáñez, la pide Cayul, la pide el capitán. Busca el pivote, la van a perder. Corre Francia. ¡Qué peligro, Yáñez! ¡Para adentro! Capitán de Francia. Esas pérdidas matan. Le están haciendo mucho daño a Chile en el contraataque. Le está costando mucho la continuidad. No están creando ocasiones claras. Buscando al pivote, están perdiendo. Han perdido 3 balones seguidos. Y pues Francia son caramelitos para ellos. De 6 metros, evidentemente, tienen calidad. No deberían fallar ningún lanzamiento. Y así se va a ir el partido en el minuto 10. Va a ser terminado. Y más sobre todo si le dejas tanta claridad, porque fueron manos a manos sencillo. La afición, en este caso que la conforma la selección femenina con sus banderas. Alele Blue, como se suele decir en fútbol, el cántico. Animando lo suyo, va Sebastián Yáñez. Con aviso de pasivo, pero hay golpe. Sigue siendo posición para Chile. Se le está acabando el tiempo, Chema. Tiempo muerto de Chile. Vamos a escuchar ya a Lesie. Lo hizo muy pronto, quizás el tiempo muerto. Sí, hombre, normalmente se hace tiempo muerto a los 15 minutos de la primera parte, pero ahora pues se está viendo que se va el partido. Vamos a escuchar al técnico chileno, espera. Ahí, ya. Cuando Seba llega más aquí, juega con el George, recibe y hace un giro, pero solo un giro para que se la devuelvas al George. Cuando viene abierto, si te mueves acá, esto se va a cerrar. O sea que juegues aquí y aquí. Sebastián, George y abierto, un cote por fuera. ¿Ok? ¿Ya? Ahí teníamos el tiempo muerto, como siempre, nuestro gran Pablo
al micrófono inalámbrico, cogiendo ahí los tiempos muertos de ambos equipos. Y yo creo que lo que quiere Chile, sobre todo, es hacer un buen ataque ahora para ponerse 5-2. Es cierto que ha gastado ya esa bala el técnico chileno, pero yo creo también que era necesaria, ¿no? Se está atascando su equipo en ataque, lleva un gol en 6 minutos y ve que Francia va casi gol por minuto, ¿no? Sí, sí, vaya, lo que busca eso. No, que no se le vaya el partido. Tiene que tirar Cayul, perdona, Chema, tenía que tirar Cayul, se acababa. Las opciones de pase, podía saltar el silbido para pitar el pasivo. Finalmente le hizo la misma maravilla, a punto de robar. Le ha salido bien el tiempo muerto, Chema. Sí, sí, vaya. Ha salido, ha sacado Cayul un buen lanzamiento al mando de cadera, la ha cruzado al otro palo, el portero pues no la ha visto, la verdad, son complicadas de ver esas. Moviendo de momento Francia, vamos a ver lo que busca ahora la escuadra gala. Moviendo el capitán Yanis, que la deja ahora para Mateo Kail. Moviendo ahora zona central, Ronan, quiere llevársela a los dos su compañero, finalmente Yanis, el extremo. Va Brené, vuelve a ver aviso de pasivo y golpe. Y va a terminar con amonestación incluida. Amarilla para Mateo Gatica. Ahí vemos la repetición. Se le pegó como una lapa a Chema y terminó viendo la cartulina. Sí, bien pitada, la verdad. Antes que echar una exclusión, primero amarilla y te ahorras de polémica después. Y Alessio, que le está pidiendo lo suyo, da la sensación de que abran los brazos, ¿no? De que parezca que hay mucha más gente ahí en esa zona media, ¿no? Claro, actitud en defensa, eso para que pare tu portero y subir. Buena parada ahora. Pues ahí está la parada ahora del cancerbero chileno, que en este caso es Mauricio Reyes. Eso es, la defensa, eso es lo que le ha pedido el entrenador. Ya lanzamiento extremo muy cerrado, primera parada del portero. Ya tiene otra ocasión para ponerse más cerca del marcador. Vamos a ver qué hace Chile, de momento va Gatica, acaba de ver la amarilla, va Ñañez, bueno el bloqueo ahora su compañero Ñañez, 7 metros y 2 minutos de regalo, pero me quedo con el bloqueo de David Ponce para permitir, mira, aquí lo vemos, como Ponce le pone ahí ese bloqueo para que su compañero pueda caminar solo, exclusión ahora para Tom Fretigné y al lanzamiento, ¿quién sino? ¡Cayul! Pues va José, sirvido de los colegiados polacos. Amaga el primero, el segundo, detiene el cancerbero francés, Tom Dufaux. Le tiró, la ha tirado al pie, la ha levantado la pierna, la ha tirado al pie de apoyo. Pero la bueno, ha levantado la pierna contraria. Sí, y la ha tirado al pie de apoyo. La ha dado. Bueno, ha tenido suerte el portero, el siguiente será Cayul. Defendiendo ahora Chile, ataca Francia sin portero. Jugando 6 contra 6, en este caso sería 6 contra 7, pero la portería vacía, va a convertir Francia, Yanis, Duri, sale rápido en el cancerbero para que no le pillen desprevenido a Francia, Tom Dufaux ya bajo palos. Le está costando a Chile la defensa, ¿eh? No tiene los brazos arriba y están entrando los franceses en penetración por los 12 y los porteros no pueden hacer nada en ese lanzamiento. Va Sebastián Ñaña a punto de cometer doble, la pedía el banquillo Galo, pero no indica nada a la pareja arbitral y la va a terminar perdiendo ahora Chile. Pedía falta el capitán, un Yanis, pero estamos viendo muy activo y sobre todo omnipresente en todos lados, ¿no? Sí, sí, vaya, se lo está gozando en este partido, le está saliendo bien. A ver si sigue con este ritmo todo el campeonato. Va a ser complicado, porque el ritmo con el que ha empezado, aunque, eso sí, tirando de capitanía, para algo lleva supuestamente ese brazalete, ficticio en este caso en balonmano, pero para eso lleva la responsabilidad, aunque él lo lleva, ¿eh?, en el brazalete, pero lo normal es no llevarlo, ¿no? Nosotros en nuestro club normalmente no llevamos brazalete, simplemente se asigna un capitán que se encarga de eso, de la elección de balón, pero no hay brazalete. ¡Madre mía! ¡Hola, la! ¡Vaya golazo ahora de Dylan Regulus! Se elevó por encima de todo y las puso en la mismísima escuadra contraria. ¡Madre mía, Chema! Un golazo, un golazo. Ahí no llega Mauricio Reyes, ¿eh? No, no. Tiene que ser grande y está mi verlo muy claro el lanzamiento para llegar al otro palo en décima de segundo. Moviendo Chile, tiene que reaccionar, tiene que meter el tercero en su casillero. ¡Va Gatica! La idea no era mala, el rechace tampoco le favoreció a su compañero, que dudó Sebastián Flandes, a la contra Francia. ¡Y ataque! Pues estuvo ahí ahora astuto Sebastián Ñañez sacándole ahí la infracción. En este caso fue a Mateo Kail,
al número 4 francés. Una decisión que hay que tomar en décima de segundo, ¿no, Chema? Porque como te muevas, ya has caído. Sí, ha sido listo, la verdad. No me esperaba que lo hiciera, pero ha sido listo y se han ahorrado de casi un seguro gol en contra. Lo contrario, si llega a ser en defensa o falta, era 7 metros y 2 minutos, ¿no? Sí, sí, vaya, estaba claro. Por eso, la decisión era en segundos, acertó ahí el defensor chileno, Bagatica. Moviendo ahora Ñañez, Sebastián, son a enfrentarse, mete hasta la cocina. ¡Qué bueno es Sebastián Ñañez! Y vaya ni de nuevo, finta Yanis, carga el brazo y para adentro. ¡Yanis Duri! La cara de desolación, de frustración en la línea defensiva chilena, lo dice todo. ¿Cómo ha fintado y qué fácil lo ha hecho, no? Sí, sí, sí. Físicamente son muy grandes los franceses, son muy rápidos y los chilenos no son capaces de pararlo. Tienen que o ponerle más ganita defendiendo o algo, porque si no vamos mal. Y va de nuevo Ñañez para dar a sencilla abajo del cancerbero Dufo. ¡Corre Francia al contraataque! ¡Y convierte! ¡Ahora lo falló Mateo Cail! Convirtiendo ahí. No, Mateo Cail no es, porque el 4 está en el banquillo. Vamos a ver quién ha sido. Mateo Cail no ha sido. Vamos a ver el extremo, el 5. Pues Ronan Asle ha sido entonces el que ha conseguido el tanto. Y la sensación de que era el número 4. Y no, y era el Sank. Todavía nos fallan en contraataque los franceses, ¿eh? Y ahora, oh, ¡qué golazo! ¡Le batía el gatico! Y la pérdida ahora de Francia. Corre Chile, se los quiere creer. Vamos a ver lo que inventa ahora. Cuidado, a punto de hacer. En este caso era paso. Bueno, bueno, bueno. El pobre ahora, Damián González, que miraba con la izquierda de todo como diciendo, madre, que me saca la cabeza en vez del balón. Se iban a llevar mi cabecita. Son los franceses comparados con los chilenos, son muy, muy grandes. Y para pues, la defensa para los franceses está siendo sencilla. Ah, Damián ahora va a forzar ahí el golpe y lo saca. Dice el colegiado que se acabó el tirarse para buscar la falta en ataque, ¿no? Se lo dice ahí a Yanis Duri, precisamente al capitán francés. 9-4, posesión ahora para reducir distancias. Con todo ahora Sebastián Ñañez. Da la sensación de que quiere algo más en ataque Chile, ¿no? Están buscando pases al pivote, no son claros y lo que tiene que buscar más continuidad para ganar por los extremos abiertos. Y atención ahora a la parada de Dufo. Habrá 2 minutos. Por simular ataque. Lo ha avisado antes, ¿eh? Lo ha avisado antes al capitán. Ahí vamos a ver la repetición. Dylan Regulus. ¡Protesta! Florian Kurlawem. Y dialoga también ahora el capitán Yanis Duri con el colegiado polaco. A ver, 7 metros. Bacayul amaga el primero, el segundo. Bien. Con su pese, pero entra. Marca el capitán chileno, Sosí. En un lanzamiento, pero me gusta, se va arriesgado, ¿no? Buscando ahí el cañito. Hombre, el portero estaba en una posición base con las piernas abiertas y es complicado cerrarla. No, normalmente no te espera un lanzamiento ahí. Si eres capaz de no darle en el pie, va a ser un gol bonito y fácil porque el portero no se lo va a esperar. Moviendo ahora Francia, vamos a ver lo que inventa. ¡Pivote! ¡Oh, qué buena! ¡Balón de Mauricio Reyes! Moviendo ahora a buscar el pivote, ahora se lo encuentran y convierte Chile. ¡Que se quiere meter en el partido! De nuevo, apareció en escena ahora el dorsal número 11, Ignacio Ñañez. Bueno, buenas dos acciones de Chile, buena parada del portero, buen pase pivote y después perfecto lanzamiento. Y obliga a Florian Kurlawem a pedir tiempo muerto, gasta su minutito. Cuando a punto estamos de llegar al Ecuador del primer tiempo. 3 arriba solo Francia ahora, escuchamos.
Maintenant, la fatigue, ça va payer pour la deuxième mi-temps. D'accord ? Donc n'hésitez pas et continuez à mettre de l'activité. Ce qui est chiant, c'est qu'on a l'impression, on a l'impression que c'est Rocky Balboa, le 10. Oh. Le 10, il arrive au duel, vous subissez. Donc on repartira complet. Allez-y, jouez sur les distances, faites les dribblés. Ou alors, allez enquiller un petit peu. Il n'a pas joué 60 minutes. Pareil pour l'arrière-gauche. Soyez vigilants sur l'attaque passée. Je rappelle qu'on démarre à l'opposé du banc pour le double croisé. Et sur le repli, on s'organise correctement. Noah, d'accord, sur le repli. Jean 1, vous permettez à tout le monde d'être là. Ok ? Allez, jouez les gars, allez. Pues ahí escuchábamos el tiempo muerto francés. Chema, tradúcenos. Pues nada, Chema que superior francés. Y en este caso toca volver a pista. Francés no es lo mío es inglés. Vale, vale, perdón usted. Y va a ponerle movimiento Francia. Anima a la afición chilena también a los suyos, en este caso las representaciones femeninas. Pide también el banquillo que anime más todavía Sebastián Flandes, lo pide. Moviendo Francia, cuidado, porque podría terminar perdiendo. Vamos a ver lo que saca, zona central, carga el brazo. Y para adentro Enzo Piñón. Y qué pena, se precipitó ahora Chile. No había cambiado rápido Francia de portero. Bueno, mejor dicho, hacer el cambio portero-jugador, porque está intentando atacar con igualdad. Recuerden que todavía le quedan 15 segundos con inferioridad, pero a Chile la precipitación no le ha venido bien, ¿no, Chema? No, supongo que el lanzador tendría algún jugador de Francia por medio y ha fallado el lanzamiento, porque todavía el portero no había llegado y podría haber marcado con facilidad. Pues ya recupera a los 7 efectivos en pista Francia. Bueno, va a convertir ahora de nuevo por ese lateral derecho. Y otra vez de nuevo Ronan Asler, el dorsal número 5, el extremo que se está gustando en aquella esquinita donde está muy cómodo y donde Mauricio Reyes de momento no está encontrando quizás en una. Recuerdo que sí, pero en el resto está haciendo daño. La vieja confiable al corto, le cogió la primera al largo, ha dicho que sí, pues al corto. Y pues esa casi nunca falla y se la ha comido. Buen gol, la verdad. Oh, bien, ahora Chile, vamos a ver lo que meta la escuadra que viste de azul. El lanzamiento, fuera. Intentó Damián González. Corre de nuevo Francia en Sauvignon. Apertura la esquinita de nuevo. ¡Hazle! Ronan Asler, otra vez. Golazo arriba la escuadra al largo. Te están dando todos los registros que tiene. Es muy bueno ese chaval, la está colando bien. Ha dicho que tiró al corto y ahora ha dicho para el largo. Toma. Al largo, me la ha demostrado, me ha callado la boca. Moviendo ahora Chile, vamos a ver lo que inventa. Va de nuevo, se va Damián. Dejándosela para Gatica. Hay de todo, hay overbooking, hay aviso masivo. Pero había overbooking en la zona del pivote, como suele ser habitual, por supuesto. Además, Chile está jugando con los laterales muy poco abiertos, no están abriendo la defensa de Chile, la defensa de Francia la están cerrando más. Y ahora parada fácil para Dufo, al lanzamiento de Gatica, falta ahora golpe, después de la infracción que cometió el capitán Cayul. Una Francia que da la sensación también de que está jugando a medio gas, ¿no?, de momento. Si juega a tope, es que va a terminar el partido antes de tiempo. Pero lo está haciendo muy bien. Moviendo Francia, de momento la tiene Viñón apoyándose en francés. A la esquinita, de momento atacando por la derecha. Y buscando el pivote. Ahora sí es el dorsal número 4. Ahora sí es Mateo Kail, quien ha aparecido para terminar de convertir esa acción. Y una Francia que sobre todo en ataque, en defensa, perdón, está muy activa, ¿eh? Sí, sí, sí. Se están luciendo en defensa, ¿eh? Le están poniendo ganas. Y vaya, se ve en el marcador. 6 goles en casi 18 minutos. Le están haciendo bastante bien. El portero también le está ayudando. Perfecto.
Pues Mateo Kyle al banquillo de momento, 2 minutos. De momento se retira 2 minutitos. Y vienen los colegiados polacos que se dejen en el pivote de agarrones, pero ahí lo estamos viendo, hay de todo. Pérdida ahora de Chile. No están cómodos. No están cómodos con el balón, no tienen idea, no ven espacio. Los franceses están defendiendo bien. Necesitan el pivote un poco más activo, que corte un poco la defensa y ya eso le va a hacer más fácil atacar, llegar a 6 metros. Mueve Viñón, apertura para Bronce. Ahora para el otro lateral. Derecha, izquierda. Moviendo al centro de nuevo. Todos los jugadores franceses quieren manosear el esférico, manosear la pelota. Bien, a ver si está en buenas condiciones. Va Viñón, se hace hueco. Viñón para adentro. Aerolíneas, Viñón. Muy activo, ¿eh? A Mauricio Reyes le diría como me diría mi entrenador a mí. Me van a tener que atar una pierna a la otra para no levantarla. Le están colando bastante lanzamiento abajo en bote, la vieja confiable, nunca falla, y él le está levantando la pierna aún más por arriba. Tiene que mirarse eso y seguro que coge muchas más. Pues de momento hay Chema mini consejito para Mauricio Reyes. Si alguien lo conoce a Mauricio Reyes, por favor que le mande un WhatsApp y le diga que Chema tiene la solución para ganar el partido. Moviendo de momento Francia, mueve Viñón. Vamos a ver lo que inventa. Parece que pues, se puede preparar el otro portero en Chile, pero de momento habrá que esperar el lanzamiento. ¡Olala! ¡Nathan Bronce! Ahora no levantó la pierna. No, ahora no. Lo que pasa es que es muy complicado lo que te he dicho antes. Están lanzando fuerte, no le están chapando ningún lado de la portería a la defensa. Buena. Y buena parada la de Dufault, que además astuto, por si alguien quería coger el rechace, la mandó afuera. Ya saben que no hay córner como ocurre en otros deportes y el último en tocar es el cancerbero, es el portero. Por lo tanto, estuvo ahí muy listo Dufault, que además recibe el apoyo de Orte, del portero de momento suplente. Por cierto, ha habido cambio, ha entrado Luis Vázquez en la portería chilena. Se retira de momento Mauricio Reyes a descansar, a resetear, y para estos 10 últimos minutos ha entrado Luis y va a haber 2 minutos, lo pedía el banquillo francés, iba a haber 2 minutos para Sebastián Ñañe. Ahí vemos la repetición de esa acción, donde el colegiado polaco ha visto claro que el empujón es para 2 minutos. Chema. Contacto leve, sí, lo puede empujar, venía, lo puede echar 2 minutos, venía desequilibrado. Bueno, sí, puede ser exclusión, sí. ¿Tiki Miki? Un poco, creo. Pues ahora no va a convertir Francia, no lo pudo hacer. Ronan Asler. Lanzamiento forzado, la ha cogido de dentro del área, estaba botando el balón, ha tenido que estirarse un montón. No, seguro que no ha sido el lanzamiento más cómodo de su carrera como extremo. Moviendo Chile de nuevo, la tiene ahora, en este caso, Sebastián para Gatica. Bueno. Finalmente, dice los colegiados que ni nada, no va a haber el golpe. Y era Damián, perdón, no Sebastián. Damián, quien llevaba el 23 de Chile. Y ahora Francia que responde a las mil maravillas. Nathan Bronce, que tiene prisa ahora, Chema. Sí, sí, han aprovechado el contraataque, la verdad. Han jugado rápido. Y eso que había pitado golpe el árbitro. Pero han jugado rápido, no ha dado tiempo a la defensa cerrada. Otro gol más fácil de 6 metros de contraataque. Tiene prisa, Francia. Sí, sí, vale. 50 segundos para recuperar el excluido de momento. Chile atacando con portería vacía. 10 abajo, la distancia ya es de 2 dígitos. Moviendo de momento Flores. Flores que va a buscar a su compañera al pivote. Se la devuelve para Flores, la vuelve a pedir Ponce. Pero a quien se la dejan es a Cayul. Cayul que la deja para su compañero. Costado izquierdo. Hay aviso de pasivo, tiene que buscar algo. Cayul se lo va a jugar. Cayul se eleva. ¡Arriba! Cayul más solo que la una. Dice que alguien tocó, pero no alcance de los colegiados, no baja Chile. ¡Atención! Okay. Y ataque ahora, claro. Pues menos mal, ha salvado Damián González este ataque, porque
no bajó todo el equipo chileno a defender. Están desesperados, Francia está defendiendo muy bien. En el lanzamiento de Cayul han saltado dos torres a chapar el lanzamiento y era imposible colar eso dentro de los tres palos, no tenía espacio para lanzar y se están desesperando, ya se están bajando los ánimos. Yo, hombre, espero que se sigan motivando, todavía hay partido, todavía tienen tiempo de igualar el marcador. Está claro que Cayul lo tiene muy estudiado, saben que si alguien se te va a jugar con el aviso de pasivo, el tiro definitivo es Cayul y por eso le han saltado dos jugadores, ¿no? Sí, sí, lo tenían muy claro, vaya, sabían que era él o nadie. Y, pues... Cuidado, perdona, porque corre Francia de nuevo al ataque, el contraataque, dentro. Suma y sigue Ronan Asle. De momento se está hinchando, ¿eh? El extremo. No falla, la está colando todo lo que está lanzando. Está variando los lanzamientos. Eso para un portero se le complica más a la hora de parar, porque si te lanza al mismo sitio... ahora de Chile, recupera Francia, el contraataque. Kyle, que no termina. Se lió el solo, Chema. Sí, se fue contra el jugador de Chile y le han sacado otro ataque. Ya daban unos cuantos en contraataque, ¿eh? Y lo protesta el banquillo de Florian Burlaouen, no lo entiende, no ven el ataque que le han indicado ahora. En este caso, Mateo Kair en la acción anterior. En el aspecto ofensivo, le toca defender a Francia, ataca a Chile. Vamos a ver, Ponce la deja para Ñañez, Ñañez contra el mundo. Al extremo, no vale, no vale, no vale. Piso. Yo no lo he visto. Pisando. Yo no lo he visto claro eso. Bueno. Y otra vez va para Hadley. Ronan, que no perdona. Está espectacular el extremo. Sí, sí, vaya, se está ganando el almuerzo de hoy. Sí, literal. Y el sueldo para el año que viene. Bien, de momento Chile. Ya 12 abajo. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos del primer tiempo. Eso es lo que queda para irse a vestuario, para escuchar de nuevo a los técnicos, para resetear, para... ¡Del mini consejito! Por ahí lo va a tener muy complicado Chile, ¿no, Chema? Sí, sí. Está el pivote rodeado de camiseta blanca. Una vez reciba, darse la vuelta es casi imposible. Es un milagro. Cierran entre tres. Es muy complicado. ¡Qué pelotazo! Y cuando consigues irte, ya sea con falta o sin falta, aparece un tal Dufo, que no vea cómo está también, pues sí. Es complicado, ¿eh? Le está lanzando poco, pero la que le está lanzando la está parando bien. También se está luciendo hoy. Balón para el pivote, lo tiene claro Mateo Kyle, nadie le va a superar, ¿eh? Sí, sí, otro que se está luciendo en la defensa del 3. Ahí coge a Damián como si fuera un saco papa, literal. No pueden levantar le saca, pulso. Le saca una cabeza, ¿eh? ¿Una solo? Kyle le saca una cabecita y media. Allá va Sebastián Ñañez sacando otro golpe. El aviso pasivo ya. Está presente, brazo arriba de los colegiados. Tiene que buscar lanzamiento a Chile. A ver qué inventa. Otro golpe. Pero se le acaba. Se le acaban las opciones. Le está pidiendo ahí, como bien dices tú. La pareja arbitral polaca, Kyle, que relaje, ¿no? Que se tome una aspirina si hace falta. Una tirita y otra vez Dufo. Yo creo que se iba afuera, pero a pesar de todo, ha demostrado que tiene también buen salto, ¿no? Sí, sí. Se ve que entrena pliometría en el gimnasio. En vez de dejar sacar el líder el balón tranquilamente, ha saltado ahí para aprovechar los segundos. Y Kyle se va como portero jugador de fútbol sala, ¿eh? Se va al otro campo a ver el ataque. Sí, sí. De hecho, le está diciendo el míster, pero vete para la portería, chiquillo, vete para la portería. ¿Qué estás haciendo allí? Pues vamos a ver el ataque ahora francés. Moviendo Miñón, que recibe en la zona central. Para su compañero, madre mía, se va con ganas, va a broncer. Buena. ¡Qué parada ahora de Luis Vázquez! A ver si. Está activo, se le ve activo, se ve con ganas. Ha entrado desde el banquillo, no la habíamos visto tampoco mucho, porque es cierto que las pocas que ha tenido han terminado en gol, pero ahora ya sí hemos podido verlo en acción. Sí, sí, ha sido buena, ha sido buena. 10 minutos lo que va a quedar, 12 arriba, sigue Francia. Moviendo de nuevo Chile por mediación de Carlos Mora, que saca la infracción. Da la sensación que si no fuese por falta, por golpe franco, Chile no tendría ideas en el ataque.
le están haciendo, cuando están metiendo mucho el extremo a doble, y le están haciendo un embudo en este lado de la pista, y se le complica el ataque. Perdona, Chema, porque me dices todo. Gol de Carlos Mora, tocó Lufo, pero termina entrando. 2 minutos ahora, sacó rápido Francia. Iba a haber 2 minutos para Gatica. Así que hasta los últimos 30 segundos de esta primera mitad va a estar con uno menos la escuadra que viste de azul. Mala suerte la acción de Dufo, la había tocado, pero debería haber salido un pasito de la portería y se me hubiera salido fuera. Estaba un poco hundido y se ha colado dentro. A ver si Luis Vázquez nos da otra réplica de la jugada de antes. ¡Cuidado! ¡Golazo! ¡Apareció Tim Kremer entre líneas! Y Luis Vázquez poco pudo hacer, Chema. Jugada ensayada, estaba preparada para hacer eso. Lanzamiento claro de 6 metros, muy complicado para un portero. Pues suma y sigue Francia, que no quiere bajar la renta. 2 minutos, nos vamos a vestuario en breve, se va a retirar ahora, en este caso era Flores, para que ya esté Luis Vázquez, detiene Dufo, al contraataque de nuevo, va Francia, vamos a ver lo que inventa, y qué astuto ahora, de extremo a extremo, de Tincremé, para Ronan, Asle, no, sí, no, era el 3. 14. ¿El 14 ha sido el que ha finalizado? Creo que sí. Enzo Miñón. Pues, Enzo Miñón. Me dio a mí la sensación de que no, pero bueno, puede ser. Lo que sí está claro es que en este caso Kremer ha estado muy astuto, ¿eh? Sí, sí, vaya. Ha soltado el balón justo cuando ha dicho, ahora que parece que voy a tirar, suelto el balón y te dejo el lanzamiento fácil a ti, ¿no? Tenía los 2 jugadores de Chile encima, yo creía que iba a tirarse para buscar la exclusión de 2 minutos, para intentarlo, y ha seguido el balón, se lo ha pasado al compañero y ha sido otro gol más fácil para Francia. Sobre todo, deportividad, ¿no? Porque Kremer que va ahora, ahora se convierte. Kremer pudo decir, oye, y de hecho ahora se está disculpando porque el balón ha pasado cerca del rostro de Luis Vázquez. Me está gustando Kremer en ese sentido. Como tú dices, otro hubiera tirado pillería y hubiera dicho, oye, me busco la exclusión, la protesto y estamos 2 minutos más con uno menos, ¿no? Que a ellos ya le quedan 10 segundos para recuperar al excluido. Sin embargo, incluso ahora que ha pasado el balón cerca de la cara del cancerbero, algo que está bastante, vamos a decir, perseguido, por así decirlo, porque se protege a los cancerberos, ha sacado ahí su lado más deportivo, ¿no? Pidiendo disculpas y reconociendo en la acción anterior de que es deportivamente un buen jugador, ¿no? Sí, sí, buen chico, se le ve, buen chaval, no busca lucirse él, busca jugar, pasarlo bien y ya está. Ahora, Millón, que no consiguió acertar. Buena parada de Dufo y bien tapado también Luis Vázquez en el otro lado. Pues finaliza la primera mitad, 21-7, 14 arriba Francia, tiene que despertar el equipo de Alessie Asloiza. Vamos a ver qué le dice en el vestuario a los suyos, ¿no, Chema? Vamos, a ver si sacamos aquí más provecho en la segunda parte, se iguala un poco la cosa, está complicado, pero yo espero que Chile salga más enchufada y marque bastantes goles más. Esta era la Francia que te esperaba, la Francia de Florian Gurlauer, la que teníamos tantas ganas de ver y que viene, obviamente, con un cartel de favorita. Escucha. Es innegable. Se te escucha, Hugo Solís, se te escucha. Gracias por tu aportación también a la retransmisión. Y Nacho, que no protege nuestro micrófono. Yo no sé para qué tienen a Nacho ahí abajo de segurata, pero ¿era la Francia que te esperabas? Sí, sí, era la Francia que me esperaba. Yo sabía, desde el primer momento, sabía que iban a salir a ganar, no iban a regalar nada. Tienen más partidos importantes, tienen que preparar eso, los partidos más importantes, y están dándolo todo y se ven en el marcador 21-7, y yo creo que la segunda parte van a seguir igual. Pues mientras unos ligan en la grada, nosotros que nos vamos a ir a publicidad, le dejamos con las mejores jugadas de esta primera mitad y volvemos enseguida. Yo quiero...
levantar, se ve con una cortina. Corre Francia al contraataque. Están buscando pasos al pivote. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, gole, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros.
Arranca ya la segunda mitad. Todo el mundo pista, todos los protagonistas en su sitio. Recuerden, Chile forma ahora a la derecha en su pantalla, Francia lo hace a la izquierda. Y en este caso, arranca, como decimos, la segunda mitad con la posición para Chile. Moviendo el equipo que viste de azul, ¿qué segunda mitad espera, Chema? Pues igual que la primera, Francia a tope, marcando goles, corriendo contraataques. Y lo único que espero es que Chile se desataque un poco en el ataque y defienda un poquito más. Y nos ponga una segunda mitad muy entretenida, ojalá sea así. Que recorte distancia el equipo de Alessie, de momento le va a costar. Bacayul, ya hay aviso de pasivo. Moviendo Chile, vamos a ver lo que inventa, va con todo. El balón al pivote, de momento Cayul. ¡Arriba, Blas! Golpe franco. Como hemos dicho antes, Cayul, el que lanza el pasivo, Sí. Parece que es el único que tiene confianza realmente. Hombre, es el capitán, debería ser el que más tire del equipo, el que más lleve el equipo hacia adelante. La va a poner Jorge Urrutia, Urrutia para su capitán. Y finalmente se comieron el pasivo, va a la contra Francia. Y convierte Tom Fratiñe en una buena acción táctica. A Chema no le convence, Chema pide algo, pero la pareja arbitral polaca, árbitros IHF, dice que no hubo nada. Bacayul la va a terminar perdiendo, salvado por el pitido colegial. Habrá golpe, cuéntame. Estamos hablando del lanzamiento, que se la se ha buscado bajo un bote, por debajo de la pierna del portero, y como se la... estamos diciendo, ha pisado y después ha lanzado. Y aparte, como que se le ha quedado el balón pegado a la mano y le ha pegado al portero un poco, ha sido raro. Porque ha habido pie, corre Francia. ¡Hola, Leti! ¡Dambreville! Otra... ¿Te convence o no entonces el gol anterior? No, vale. Ni el anterior ni este también ha pisado. Da la impresión que ha pisado también este lanzamiento. Hay que destacar, según me cuentan por Vinganillo, por línea interna, que no son jugadores profesionales, Ninguno ha jugado en grandes ligas, como sería, por ejemplo, aquí Plata o Asobal, Buena parada ahora del cancerbero francés de Alessandre Orte. Así que es normal que tengan a lo mejor carencias. Pero de momento marca Tom Fretigné. Y ahora va a haber dos minutos, en este caso para Sebastián Ñañez, después de un golpe en la cara. Dice el colegiado polaco que hubo guantazo. Lo me chivan por línea interna también a mí, que los franceses juegan en plata francesa, todo el equipo, todos los que están seleccionados. Pero vaya, eso no... ¿Y eso no se considera profesional? Hombre, claro. Plata, vale, no sé. A ver, mejor... Profesional somos... A lo mejor allí plata no es profesional, no lo sé. Desconozco la liga francesa. Hombre, si juegan en plata deberían ser buenos, no tendrían por qué pisar en un contraataque. Nos pitan pisando a los cadetes, imagínate a un senior que está jugando en una selección. Y gol ahora de Cayul, que dice que le agarraron las camisetas. Pero no indicó nada a la pareja arbitral polaca. De momento vuelve Francia. Se toma su tiempo ahora la escuadra Gálaga. Atención a la esquinita. Tom Fretigné está de dulce. Sigue a lo suyo. Jugando de extremo y es un chico grande, ¿eh? Podría estar jugando de primera línea si quisiese en el lateral derecho. Se ha retirado Luis Vázquez para que entre Flores para atacar 6 contra 6. Y lo que se está claro es que Francia no falla los tiros. No, está claro, tiene una calidad de lanzamiento buenísima. Los porteros de Chile no están teniendo suerte a la hora de parar. De momento vuelve Luis Vázquez, va Cayul contra el mundo, Cayul que la dejaba para su compañero, sale Francia, 3 contra 0, finalmente es Fretigné. Otro más para el dorsal número 3 de Francia. Juega no, solo, Fretigné hemos dicho que ha marcado, ¿no? Sí. No tiene la misma calidad de lanzamiento que Hasler, Hasler no lanzaba más, localizaba más el lanzamiento. Lo cambiaba más, Fretigné
ha pegado dos pelotazos al portero. Antes le ha dado la pierna, ahora le ha rozado las manos. Perdona, porque va ahora Frené para adentro. ¡Tincremer! Otro más para Francia. Y en un abrir y cerrar de ojo, pestañeas, Francia 19 arriba. Impresionante. Eso bueno. Es un equipo que tiene pólvora y que defiende atrás. Y Chile, que ahora mismo está perdida. Creo, si no me equivoco, me tendrás que confirmar quizás, que se fue con 7 goles al descanso. Sí, y lleva 8. Y lleva uno más. Sí, exactamente. Y Francia se fue con 21. Y ahora lleva 6 en 5 minutos. Impresionante, vaya. ¿Y 5 han podido ser de contraataque? Es que lo están haciendo bien, están recuperando en defensa y claro, les ponen caramelitos de 6 metros solo contra el portero, no la vas a fallar. Y menos Francia. Exactamente. Todavía otro vale, pero Francia, con el nivel y calidad que está demostrando, no. Va Cayul. Cayul, que la deja para su compañero, de nuevo aviso pasivo. Y finalmente, otra pérdida, corre Francia, qué pena ahora. Ese pase pide perdón, obviamente, porque el pase parecía malo de Tim Dambreville. Se ha quedado entre los dos jugadores de Francia que iban corriendo el contraataque por esa banda. Habrá dudado, habrá visto los dos, lo ha puesto y se ha quedado en el medio. No lo ha podido coger ninguno. Ni para uno ni para otro. Ni para justo, uno, ni para otro. Justo se quedó en tierra de nadie. Que vuelva a tocar defender a Francia, que sí abre los brazos, lo que pedía Alessie en la primera mitad a lo suyo. Moviendo ahora Chile, vamos a ver lo que inventa. De momento no ve hueco, va Mágica, Gatica y finalmente se le fue fuera. No supo definir Gatica, quiere correr Francia de nuevo, ya está Fratigné en el extremo, pero ahora la genialidad, aunque parecía que se llevaba un golpe, precisamente de Dambreville. Ha hecho una gran acción, ¿no? Técnica. Hombre, preciosa finta de brazo y después la rosca, la reculette, como dirían los franceses. Pues preciosa también. Qué pena porque se ha ido tocado, esperemos que no sea nada, ya lo está mirando el fisio. Ha tenido que entrar Viñón en su lugar. Ahora Chile, perdona. Cuéntame, ¿qué ha podido ser? Habrá sido un pisotón o algo, se duele, o a lo mejor un calmante, se duele un poco de la pierna derecha, creo. Coge de la pierna derecha, sí, a lo mejor ha sido un calmante. Yo creo que no ha sido nada importante. Pues vamos a ver si se puede recuperar, porque la verdad es que después de ese detallito técnico queremos seguir disfrutándolo. Va Sebastián Ñañez, la deja para su compañero. ¡Otra vez aviso pasivo! ¡Pérdida de Chile! ¡Corre Francio! ¡Otra vez Fratigné! ¡Para adentro! ¡Di! ¡Fratigné! Te está gustando también, ¿eh? Tiempo muerto de Chile, obligado. Escuchamos al técnico chileno, Alessie Asloiz, a ver qué le dice a los suyos, porque se ha ido Francia 21 arriba. Si van a buscar a pivotes porque primero cerraron. Entonces, ¿qué hay que ir? Cuando, con todo este espacio abierto, cuando toma, si no vienen a buscar, no puedo trabajar con el pase y va primero con el pivote, voy fuerte adentro. Primero voy fuerte adentro a cerrar y ahí busco pivotes. Pivotes no se escondan, siempre un brazo más afuera. La premisa es no perder el balón. Si te metes muy adentro para que me puedas seguir y girar de inmediato, por envergadura vamos a perder, te vas afuera, lo importante es no perderlo. Una vez que no lo pierdo, que lo tengo, no hago un giro y luego, si no puedo, el compañero que viene de frente, ¡pum! Y entramos. ¿Qué? ¿Okay? Muchachos, vamos. Nos cuesta un mundo fijarlo. Entonces, cuando lo fijemos, pase al lado, dale. Fijando, dale. Vamos. Corto, dale. ¡Un, dos, tres! ¡Uy! Ahí escuchábamos el tiempo muerto chileno. ¿Y este sí lo has escuchado ya? Sí, este sí lo puedo escuchar. Venga, ¿y lo has entendido? Sí, sí, ¿no? Hombre, venga. En español. Bueno, no lo sé, capaz de decir que solo sabe hablar inglés, ya. Cada uno de aquí no sabe qué decir. Cuéntame, ¿qué te ha parecido el tiempo muerto? Nada, el entrenador lo que le ha pedido, le estaba hablando del ataque, estaba pidiendo un pase y va con el pivote, atacar fuerte, a ver si pueden salir los defensores de Francia y que se quede el pivote solo y que pueda lanzar pivote. ¡Va Cayul! Pero no encontró portería. Eso sí, hay golpe franco. La francesa le manda ahora. Sí.
Se han traído hasta las banderas, ¿eh? Sí, sí. ¿O han encontrado un chino con banderita francesa? Habrá que preguntarle. De momento Sebastián Ñañez, Cayul, apertura en la esquina, de nuevo Cayul, otra vez aviso pasivo, tiene que buscarla. A punto de perderla Damián ahora, va a apoyarse en Dani, pero finalmente Valdebenito que no encuentra nada. ¡Va a Cremer! ¡Y para adentro! ¡Di Cremer! Otro más. 30 ya. Le da la gracia al portero, ¿eh? Pues se ve buen jugador, se ve buen compañero de equipo. Sí, se le ve muy deportivo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y buena parada de Ortet, la ha cogido abajo. También se está luciendo como Dufo antes. Moviendo ahora, vamos a ver. Detiene Ortet. Otra contra para Francia. Y para adentro. Ronald Asle. Otro más. Lo tienen claro, ¿eh? Parada y a correr. Está jugando a esa, ha marcado gol, ha disfrutado del partido. Y ahora agarró en el brazo, se ha quedado ahí agachado el brazo de Sebastián Ñañez, que el pobre miraba al colegiado con carita de perrito abandonado todavía diciendo, unos dos minutos no vendían más, ¿no? A ver si era aunque sea uno menos para sortear la defensa. Cayul contra el mundo, Cayul, que solo ve camiseta blanca. Corre Francia de nuevo, va con todo Viñón, para adentro. ¡Hola, ¡oh, la! Le Blue AC, ya está aquí Francia. Pues de momento, Chile, que parece haber entregado la toalla, ¿no? Sí, están desesperando ya, ya Cayul se ve solo contra el mundo. Le está costando más atacar, ya el cansancio le pesará las piernas también, no le están saliendo las cosas en ataque. No están contentos con el juego de hoy, se le ve un poco cansado ya y separado. ¡Va Cayul! ¡Sin suerte! ¡Otro contraataque! ¡Otra vez! ¡Va con toda Francia, Ronald! ¡Buena parada de Luis Vázquez! ¡Apareció Luis Vázquez que lo celebra! Ha sido buena. La sigue en el salto al lanzador. ¿Se confió Ronan, quizás? Sí, puede ser. Llevan ya unos pocos metidos seguidos, pero oye, la sigue bien el salto y se la saca, vaya, mérito del portero ahí. Va Sebastián Ñañez, quiere despertar Chile, el poste dice que no, el poste dice que no, de nuevo Ronan contra el mundo, Ronan que fita, Ronan, ¿qué hará? ¡No falla! Ronan Hasler. Es muy complicado para un contraataque. Sobre todo si empieza a pintarte. Pues las chicas francesas que se animan, las chilenas que se han venido abajo. Tiene que aparecer Cayul. Aparece Chile de momento. La estamos esperando. Falta sobre Damián. Buena defensa, ¿eh? Moviendo Damián. Apertura en la esquina. Recibe Sebastián Ñañez. Ahora lo hace Cayul por la izquierda. ¡Cayul! Y prácticamente le ha puesto una chapa. Mateo Cail. Le ha taponado el lanzamiento, Chema. Sí, vaya, le están ayudando al portero bastante bien. Eso, lanzamiento directo. Va Cayul de nuevo a encontrarse con la madera y el balón que termina entrando. ¡Gol de Chile! ¡Despierta el combinado azul! Pero va rápido ahora Ronald y revuelve. De tanto a tanto y tiro porque me toca. Respondió rápido, ¿eh? Francia. No se cansan de correr, tienen batería para rato y no parecen ni cansados. Siguen como en el minuto uno, defendiendo fuerte, corriendo todo lo que puedan correr. Y así se ve en el marcador. Mueve ahora Cayul. Cayul que se la deja a su compañero. El central que vuelve a recibir, este es Carlos Mora. Vamos ahora para Cayul. Cayul que finta, la deja para Mora. Mora de espalda, era bueno el pase. Y finalmente, hay ataque. Pérdida de Chile. Quería sacar rápido Francia, pero dice el colegiado que hay que esperar un poquito. Bueno, ataque posicional de Francia. Llevamos tiempo sin verlo. Sí, sí, sí. A ver si nos demuestran calidad también en lo posicional y no solo corriendo al contraataque.
De momento, con calma y tranquilidad, mueve Regulus, lo hace Viñón, costado ahora izquierdo, derecho de nuevo. Aparece caer también por ahí Regulus, zona central, se la va a jugar, se le cayó, se le escapó a Caín y ese balón era prácticamente imposible para Mora, ¿no? Ha sido como un saque de portero de fútbol sala, ha sido raso, le ha salido raso el pase. Se la han puesto para que golpeara con el pie. Regulus, la deja para su compañero y para adentro, Yanis Duri. Llevábamos tiempo sin ver al capitán en ataque. Ya se ve que no está corriendo el contraataque, ya no se ve tanto, se ve más en defensa. Pero ahora buen gesto de calidad, abajo al largo, buen lanzamiento. Moviendo Chile. Vamos a ver ese lanzamiento que se va rozando, incluso besando el larguero. No era malo. Lo ha buscado bien arriba, pero se la ha ido un poquito. La idea de Cantica que era buena. Ah, buena defensa de Cayul. La roba la cartera ahí. Matándose ahora los cordones el colegiado polaco, aprovechando este mini parón. Vamos a llegar al ecuador de la segunda mitad. Sigue animando la afición francesa. Va a debutar como se esperaba, con victoria, sin sobresalto. Francia, cuando va a marcar ahora también Regulus. Ah, va a hacer los deberes y además pronto Francia. Sí, y si viene cambio de casi todos los jugadores del campo. Ha hecho tres cambios, va el portero, creo. Ah, no, ha sacado el portero y ha metido un jugador más de campo. La francesa que canta en Canima. De momento, mueve Chile. Va Cayul. De momento no saca el lanzamiento, hay aviso de pasivo, lo pedía el banquillo francés y lo concede la pareja arbitral. Polaca va con todo Damián, buena parada para usted. Y quiere correr Francia, vamos a ver lo que inventa. A ver, de haber algo más ahí, pero de momento Roland que convierte. No sé si Sebastián Ñañez llegó demasiado fuerte para parar ahí al dorsal número 9 francés, a no Expósito. Sí, vaya, si llega a tirarse y ha gritado algo, podría haber echado dos minutos seguro, vaya. Pero bueno, los franceses no se están portando mal en ese aspecto, están jugando bien, no están buscando nada raro. Y los colegiados polacos tampoco quieren hacer sangre, ¿no? Exactamente, ya sabemos cómo va a terminar el partido y están dejando pasar algunas cositas. Sobre todo porque si no, la sangría puede ser mayor. Sí. Moviendo ahora va Cayul, mueve Chile. Ahora Sebastián Ñañez a la esquinita, Sebastián Ñañez de nuevo, Cayul, pérdida ahora, quiere sacar rápido Francia, no había nadie, ahora sí, no a Expósito, que no falla, puerta vacía, no le dio tiempo a llegar a Mauricio Reyes y convirtieron rápido los franceses. Y mira que habían tardado en sacar el golpe. Pues a pesar de todo, estuvo astuto. Vieron ahí el pase al hueco para el dorsal número 9, que viste de blanco, que terminó convirtiendo sin problemas. Dufo la primera parte estuvo genial y Ortega tampoco se está quedando corto en esta segunda, ¿eh? Dos buenos porteros, ¿eh? Sí, me están gustando. ¡Bacayul! Arriba de nuevo, habrá golpe. Pero es que la verdad es que hay dos torres gemelas en la línea central de la defensa francesa, ¿no? Sí, eso ayuda también un montón. Dos defensas grandes que te marquen un poco, que te hagan que el lanzador lance donde tú quieras, muchísima ayuda. Otro bloqueo, corre Ronan. Va Ronan contra el mundo y convierte. Ronan Osler. De 39 goles que lleva Francia, 30 de contraataque, ¿eh? Por lo menos. Y solo, en este último solo acompañaba el colegiado, ¿eh? Sí. El árbitro era el único que estaba al lado de la jugada. La pobre Chile ya le está costando. Ya cuando se te acaba la gasolina, ya sabes que no es imposible ganar. Se te acaba la gasolina y se te va tanto en el marcador el equipo rival. Sí. Es complicado ya. Ya es que espera que pase el tiempo y ya está. Damián, no, era Gatica buscando, en este caso, a Urrutia. Pero finalmente no lo encontraron.
Moviendo ahora, vamos a ver lo que inventan. De momento, buen pase. Van a jugársela con Ponce. Si no me equivoco, no, con el número 11. Marcó Ignacio Ñáñez. Ya vamos a escuchar el tiempo muerto francés. Sorprende, ¿no? Que Francia pide un tiempo muerto. Algo no le ha gustado, en este caso, a Florian Gurlauen. ¿Lo escuchamos? A ver si lo podemos escuchar. Les gars, les Samoans, c'est juste pour récupérer un petit peu. Ils jouent à 7. Soyez généreux encore dans les efforts. On va rester en 0-6. On reste en 0-6. On travaille sur ce flottement. On communique sur les pivots et on continue à se projeter. Vraiment, continuez à vous projeter. L'effort, on le fait en défense et sur grand espace. On se fait plaisir sur grand espace. On gère les rotations pour que chaque mec qui rentre soit à fond sur l'acte défensif. Propre et juste sur le grand espace. Ok, les gars, allez, allez. Les gars, le seul risque, c'est ce qui s'est passé la dernière. Ils attaquent pendant une demi-heure. Ok, nous on défend pendant une demi-heure. On ne peut pas prendre des petites conneries comme ça. C'est des petites conneries. Ils n'ont rien fait de plus, juste un pivot qui glisse. Nous on s'est fatigué parce qu'on est pas une demi-heure. Allez, centré. On repart avec Noah, Camille, Nathan, Mathieu, Mathis, Tom. Allez les gars, le bleu rouge. Chema, ahora no tienes excusa. Nada, estaban hablando un poquito de defensa, 6-0. Y que hablando del pivote de Chile, está un poco cansado ya, que se pueden descuidar de él un poco. Y ya está, poco más. No tenía mucho que decir. En ataque están haciendo perfecto, son todos contraataques, no va a preparar mucho. Ha dejado discapacitado nuestro micro, vamos, literalmente. Vaya zorpazo lo ha metido. Eso era ataque a mi micrófono. Pítalo, Hugo, pita un ataque o algo, que se ha cargado mi micrófono. ¡Ataque! Se ha encargado el micrófono. Va Francia, va con todo. Y habrá ataque ahora de Matiz Jofi. Va con todo Sebastián Ñañez al pivote. Ignacio Ñañez, de hermano a hermano, los gemelos se encontraron con el poste. Ya si tampoco hay suerte, Chema, ya para que vámonos. Y encima Francia sigue a lo suyo. Y ese ha sido el regalo por Francia, se pasa el pivote, porque es lo que te he dicho antes. El entrenador diciendo que se descuidasen un poquito, que estaban cansados, que no estaban encontrando el pivote, pues la primera que la han visto, pasa el pivote, y porque ha querido fallarla, pero está completamente solo, en 6 metros. Y Fretiñé, que no se cansa de marcar goles. No, vaya, está de dulce hoy. Hoy se ha levantado con las pilas puestas, habrá desayunado bien, y no para de correr y marcando todo el rato. Moviendo Sebastián Ñañez, piden aviso pasivo desde la banca francesa. De momento sigue moviendo Chile por mediación de Matías Flores. La deja para Sebastián. Esta es la esquinita, al extremo. No hay aviso de pasivo, sí. Pero de momento no lo indican, ahora sí. Se acabaron los pases. Y ya ha vuelto Luis. Oh, muy largo. No, Mauricio ya estaba en portería, pero a pesar de todo intentaron buscar a la contra, no a Expósito. Segunda contra que fallan, ¿eh? Y se han puesto un montón. Sí. Están haciendo bien, bueno, esa última fallada, pero no pasa nada, el partido ya lo tienen ganado, de sobra. Más 30, ¿eh? Ahora el combinado francés que ha pisado el acelerador, sobre todo el arranque del segundo tiempo, ¿no? Sí, se lo... En los primeros 5 minutos de la segunda mitad ya habían marcado 6 goles, no veo. El somnífero ya lo habían puesto ya completo. Sí. Ahora Flores, la intentaba dejar ahí, pero finalmente... Salvados por el circuito colegial. Va a seguir siendo posesión para los chicos que visten de azul. Va Flores para Sebastián. Este la deja para su compañero. Este es una línea. El lanzamiento de Gatica. Pero la parada mejor de Ortez. Con este resultado, un cadete ya se dejaría de contar. Se cerraría hasta. El esquino se va a hacer. Ya vimos a España ayer ganar frente a la India 63-11. Buena parada de nuevo de Ortez. De Lesot. Ortez. Ortez dos seguidas y Mauricio Reyes también ha tenido una buena respuesta ahora en el marco. Últimos 9 minutos de partido, esto se acaba. Las mami, las abuelas, las tías, todos los que vienen al pabellón Fernando Argüelles hoy a hacer deporte, disfrutando del Campeonato del Mundo Universitario de Balonmano, que ya saben, se está disputando aquí en Antequera, en la ciudad de los Dólmenes. Gracias, como siempre, al apoyo de la Diputación de Málaga, de la Junta de Andalucía, del Consejo Superior de Deportes y de la Real Federación Española de Balonmano. Aunque no sería posible, por supuesto, sin la universidad,
Camilo José Cela, ya que ha sido ellos quien han apostado por Antequera, quien han decidido venirse aquí, a la Costa del Sol, en concreto a la zona interior, otra vez Fretigné. Le ha pillado a Mauricio Raya haciendo el cambio, creo, de jugador a portero. Le han robado la cartera cerca del área de Francia y no se la ha pensado, ha lanzado y ha sido poco la portería vacía. Fácil y sencillo, por cierto, ya preparada Polonia para saltar ahora a la pista para jugar este segundo partido. Y también, aunque de momento no lo vemos, Brasil también debe de estar por ahí ya preparado. Recuerden que ese partido, Polonia y Brasil, es correspondiente al grupo A. Grupo donde también está España, recuerden. España que ganó en el partido inaugural a Polonia. Y Brasil, que hizo lo propio también, hizo los deberes ante una India que quizás estuvo más floja de lo que se esperaba. Y por lo tanto, Polonia y Brasil puede ser partido importante, porque en caso de ganar Brasil se colocaría ya con dos victorias a espera de lo que haga España a las 2 menos cuarto frente a la India, donde se espera que el combinado de los hispanos consiga la victoria de manera solvente. Y en caso de ganar Polonia, tendría la opción de, venciendo a la India, ponerse segunda. Eso sí, teniendo claro que al primer puesto España no debería de llegar, ya que solo le quedaría el partido contra Brasil a España. India, Brasil, y a priori deberían hacer los deberes el combinado de Diego Dorado. Fretigné, mientras tanto, que ha metido otro gol. Quedarían 7 minutos y va 32 arriba. Fretigné ha sido el que ha marcado el último gol. Claro, y parada de Mauricio. Claro, pero el gol antes ha sido el Fretigné. Sí, sí. Que sigue a lo suyo, lleva unos cuantos, ¿eh? Ya. Habría que ver el acto del partido, pero por lo menos 10 puede llevar fácil. Moviendo Chile. Mueve la escuadra azulona, la tiene Gayul. Aviso ya de pasivo. Va Gayul con todo. Habrá golpe. Gayul que lleva casi todos los partidos jugados, ¿eh? No había prácticamente momento que no lo he visto fuera de la pista. Ahí haciendo la labor el Mopa, importantísima. Cristian Moreno. También del 9 de Antequera, ¿no? Sí. Todo queda en familia. Compañero de equipo. Va Gayul, parada de Ortez, que corre, que corre, que corre, que corre. ¡A la contra, Francia! Y habrá 7 metros. Ahora veremos la repetición. En ese golpe sobre Noah Espósito. Qué feo. Ahí vemos la repetición. Los colegiados que van a dialogar. Y va a haber roja. Va a haber roja para Sebastián Ñañez. Hubo ahí cónclave colegial de los polacos para decidir la acción. Y ahora se la van a marcar a Hugo Solís en mesa. Un Hugo Solís que está ya acostumbrado a ver cartulinas rojas como jugador en este final de su carrera. Ya ha visto alguna que otra cartulina roja, así que seguro que se le ha recordado la acción y ha dicho, va para roja. Va Fretigné, al lanzamiento de 7 metros. Se ha desentendido, claramente, ¿no, Chema? Sí, la verdad que ahí se tendría que haber quitado en medio. No puede contestar. ¡Va Fretigné! ¡Paró! ¡Mauricio Reyes! Buena parada del cancerbero, que lo celebra con todo. Sí, sí. Para él es su premio. Hombre, para un 7 metros a un jugador con la calidad que tiene Fretigné. Y abriéndose de piernas abajo. Sí, muy buena facilidad también tiene Reyes. Buena parada, me ha gustado, la verdad. Va Gayul. A punto de entrar en los últimos 5 minutos. Va con todo ahora Chile. La va a terminar perdiendo. Sigue siendo ataque para el combinado chileno. Hubo golpe. Y ya estaba Espósito para correr el contraataque preparado antes que pitara al árbitro, ¿eh? No le ha dado tiempo a pitar al árbitro cuando ya estaba con el balón. Moviendo ahora, lo hace Mora, va a perderla. Chile, va Francio.
D'Ambreville para adentro. Convierte otro contraataque más Francia. Últimos 5 minutos. 33 arriba. Y eso que D'Ambreville se había llevado un golpe antes, lo habían cambiado, pero se ve que... Ya sabemos que está a tope. Está... Pensando en España, está ya. Sí, sí. Que es el próximo partido ya de cruce, sería, o la próxima, la posible final. De momento, el próximo para Francia sería Chequia. Otro más va Fretiñé. Y corría por correr realmente Ignacio Ñáñez por detrás. Por echarle el aliento, porque tampoco claro. Puede hacer mucho más. Ahí, por si el portero la para, podés coger el rebote. Pero ya de, por detrás no puede tocar ni nada, si no serían 2 minutos, incluso roja, como lo han echado antes a... A Sebastián Yáñez. Que recuerden, puede jugar el próximo partido, porque sí, en balonmano sí. Las rojas no son como en fútbol. En este caso, si no te echan la azul, tú puedes jugar el próximo partido. Y en caso de echarte la azul, sería más de un partido. Por lo tanto, sería meterse el problema. Va Fretiñé de nuevo y convierte. ¡Otro más para ti, Fretiñé! Se está gustando, ¿eh? El número 3. Buen lanzamiento de calidad, un liftado por encima de la cabeza de Mauricio Reyes. Un bonito gol, bonito gesto. 9 Chile. La tiene Gayul para Flores. Este apoyándose ahora en Ponce. Nuevo Flores. Gayul. Habrá golpe. 9 Flores. Flores a la esquinita para Ponce. Flores de nuevo. Flores carga, Flores tira, Flores bloqueo. ¡Corre Fretiñé! Y fácil. Y además coge el balón para que saque rápido Chile. Eso me gusta. Sí, qué buen gesto. No. Sabe que si tiene que ir Chile a coger el balón, con todo mi respeto, se pierde un minuto. Buen gesto, la verdad. No, no, no quiere ni ir a reírse de ellos, simplemente jugar partido y ya está. 35 arriba, nueva pérdida de Chile, robo para Francia. Los colegiados que dejan jugar, recuerden que si algo bueno tiene el balonmano es que es muy interpretativo y sobre todo se deja mucho jugar. Y mejor que pitar, pitar, pitar y pitar y hacer esto una odisea lento. La premisa para todas las parejas arbitrales es jugar. Y ahora buena parada abajo, habrá 7 metros, 2 minutos. En este caso va a ser para Urrutia. Había sido buena parada de Mauricio Reyes, pero finalmente va a haber 7 metros. Y va el lanzamiento ahora. Tim Kremer. ¿Qué está haciendo Mauricio Reyes? Hacerse grande. Tim Kremer, que no le despista los movimientos antinaturales, para mi gusto, de Mauricio Reyes, que lo intentó, pero no le salió. Estaba bailando ahí la danza Mauricio Reyes, a ver si confundía al lanzador, pero finalmente no fue posible. Y va Flores, la deja para Ponce. Este ahora para su compañero Damián. Flores de nuevo. Ahí aviso de pasivo de nuevo, aunque primero golpe, 1.30 para llegar a la conclusión. Vuelve a haber falta sobre Damián. Mueve Gayul, se hace hueco. Finalmente nada. Pérdida de nuevo. Corre Francia. Trimbe para adentro. D'Ambreville. Ya no ha demostrado a Francia que la contra es peligrosa. Sí. Hay que tener, si se enfrenta a España, tienen que tenerlo en cuenta. No pueden perder balones que... A las contras la contra se le dan bien a ellos. 38 arriba, ha dejado a Chile en 10 goles. Se dice pronto. Muy buena defensa, tío. Se dice pronto, Flores. Flores que mueve. La pérdida ahora casi de Chile. Ahí aviso ya de pasivo, va Gayul. Tiene que levantarse Gayul.
Busca ahora su pivote. Un cañón que ha ido desapareciendo con el paso de los minutos, Chema. Sí, cuando se te acaba la gasolina, ya lo último que queda es recibir el balón. Pero tiene tantos galones que se lo pasa. Marca Fretinger. Sigue dando indicaciones a Lois a lo suyo, al combinado chileno, pero yo creo que es que ya no ha llegado a la barrita roja ya del FIFA. Finaliza el encuentro, 49-10. Francia celebra su primera victoria. Toda la afición francesa que lo celebra con los suyos. Las chilenas que aplauden a sus jugadores que han dado buena imagen los primeros minutos, pero que quizás el partido se le ha hecho largo, igual que le pasó en el partido inaugural contra Chequia, ¿no? En el partido del debut. Sí, bueno, lo han luchado, han hecho lo que podían hacer. Seguro van a seguir luchando en el campeonato, pero hoy no ha sido su día, se le ha atascado un poco el ataque, la defensa hay que ponerle un poquito más de ganas. Pero bueno, por lo menos viven la experiencia, que seguro que se lo están pasando bien. Y van a estar contentos, van a echar el día con ganas. Francia, primera este grupo B, segunda República Checa, Chile de momento. Cierra el grupo, Chile que ya ha jugado en los dos partidos, se acaba de momento el campeonato para ellos hasta el viernes que empiezan las fases finales y para, en este caso, República Checa, Chequia y para Francia quedaría un partido más que en este caso vamos a confirmar cuándo sería. Se lo vamos a contar para que ustedes lo apunten. El próximo partido sería, en este caso, de Francia-Chequia, sería grupo B, categoría masculina, el miércoles a las 2 menos cuarto. A esa hora jugará Francia frente a Chequia por ver quién manda en el grupo número. Queda líder, a ver si podemos ver la celebración de Francia con sus chicas, con su afición. Ahí lo estamos viendo. Eso es lo bonito del balonmano, Chema. Hombre, viajar a un país extranjero, que tengas un poquito de afición, que te apoye, que te ayude, que te anime, siempre es bueno. La verdad que seguro que están súper ilusionados los franceses. Ahora una duchita y al otro día a seguir celebrando la primera victoria en el campeonato. Pues nosotros les vamos a dejar con las mejores jugadas de la primera parte. ¿Sigues tú, Chema, o te vas ya? ¿Qué? ¿Vas a seguir o te vas? Hombre, me voy, pero volveré. Pues muchísimas gracias por haber acompañado. Nosotros dejamos con las mejores jugadas y volvemos con el Brasil-Polonia de las 11:30. No se olviden que ahora también escucharemos a protagonista a pie de pista. El equipo, el que más lleve el equipo va adelante. La va a poner Jorge Urrutia. Urrutia para su capitán. Están pisando los carretes, 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 los carretes
Okay, we are here talking with Damián, a player from Chile. Damián, what can you say to us, to all the world? What are your feelings about this match? First of all, it's a dream come true, play here. I'm from Chile, from a very little city, and play here is a dream come true. I'm proud of all my teammates. They put all of her heart in this, and I'm so proud we left all in the field. And Damián, tell me, have you been doing sightseeing over Antequera? Have you visited monuments with your team or something? We come to downtown and see some stores. Very beautiful city. The buildings, the streets is very clean. In Chile, it's not that clean, the streets. Okay, thank you, Damián. Thank you for your words. We are here with Janice, the player from France. Janice, what can you say about this match? We are first very happy to win because it was the first aim of this match. After that, we had to score a lot because Czechia did a very good match yesterday, and we had to score more than Czechia to be sure that if we do the same score tomorrow, we are first and not second. So very happy of the guys and of our match. Very serious match. Okay. And what do you think about this tournament? Do you think that France could win this tournament? This is the first time we're here with the French team. We're discovering the tournament, the team. The long of this competition, we are focused on our group first, and after that we will see if we can do something. We have a very good team. We came with very good intention. After that, we have to win match after match, and then we'll see how it goes. Okay, thank you for your words and congratulations. Thank you very much. About the match. Baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. Todo el deporte base malagueño, tanto femenino como masculino, te espera aquí, en Moraga Stream. Vive todos los partidos y competiciones de nuestra mano, te lo llevamos a casa. ¿Te la has perdido? Es tan simple como darle al play y revivirlo. Disfruta de contenido profesional centrado en el deporte base. Zona mixta, goles, triples, cañitos, repeticiones, resúmenes postpartido y comentaristas. Todo eso y mucho más en Moraga Stream. ¿No te has enterado? Moraga Stream. Crece con nosotros.